videos inicialmente. Mi nombre es Irving, soy el chef del hotel. En el hotel contamos con dos restaurantes, los dos con cocinas distintas. Servimos una carta de desayuno, una carta para almuerzo y una carta para cena. Los platillos que en este momento estamos presentando son platillos típicamente de la región. Tenemos la fortuna de que muchos de nuestros compañeros son nativos de la zona y bueno, es como nosotros decidimos aprovechar que los platillos se sigan haciendo de la misma forma que se han hecho desde la antigüedad. Por ejemplo, tenemos un pescado frito que gusta mucho a la gente. Es un pescado mero, es de la región, del sur del país, acompañado de arroz y una cebolla muy típica que se acompaña con muchos de nuestros platos. El gusto del mero, el sabor es bastante sabroso, entonces decidimos no acompañarlo de una salsa para aprovechar su sabor, ¿no? Lo acompañamos de tortillas hechas a mano. Estas tortillas se elaboran todos los días desde muy temprano. Bueno, es como algo muy típico y es como el plus que acompaña nuestro pescado frito. Después de eso tenemos un platillo que es el plato yucateco, que se acompaña de cuatro diferentes antojitos que son típicos de la región también. Esto podríamos acompañarlos podría llamarse como unas tapas. Tenemos un salbute, un panucho, una empanada y un sope de carne. Ambos tienen diferentes rellenos, se acompañan todos de cebolla y bueno, es como uno de los platos, es como el desayuno muchas veces de la gente local, ¿no? Es lo que acostumbra la gente. Después de esto y por último, el más famoso de nuestros platillos es la cochinita pibil. Este es uno de los platos más emblemáticos del restaurante y es el que les menciono principalmente, que se sigue elaborando como se hace en la antigüedad por manos de nativos, de nuestros compañeros. Es puerco marinado con achiote, con una semilla que se muele, se cocina, el puerco se trocea, se mete en unas tinas y se lleva bajo la tierra. Se deja cocer, se deja una cocción durante todo un día, al siguiente día se saca y es cuando se empieza a servir. Entonces se sigue conservando esa elaboración tradicional de la cochinita pibil, que es su nombre, y bueno, es uno de nuestros platos más emblemáticos de los restaurantes. Muchos años se siguen conservando muchos de los platos debido a que, bueno, nuestros clientes los piden, ¿no? Año con año. Evidentemente es que por temporadas vamos haciendo algunas actualizaciones en el menú, vamos teniendo nuevas propuestas para los invitados y bueno, las que más van gustando son las que vamos añadiendo al menú. Sin embargo, estos platos son los que se conservan desde que el restaurante abrió sus puertas al público. Generalmente las cartas es un menú internacional. Tenemos platillos de otras partes de la región del país. Tenemos algunos platillos del estado de Veracruz. Personalmente, bueno, yo soy del estado de Veracruz y tenemos cocina también americana, ¿no? Europea, mediterránea. Hacemos como estas pruebas. En el almuerzo, por ejemplo, tenemos cócteles de camarón, aguachiles, que son más de la parte sur del país. Tenemos hot dogs, hamburguesas, todo este tipo de comida que es para la gente que nos visita de la playa, es un poco más casual. Gente que todavía viene en traje de baño a tomarse una cerveza y acompañarlo con algún platillo, ¿no? Sí, contamos con una gran variedad de vinos, tanto nacionales como internacionales, y cervezas también, una gran amplia variedad para que puedan acompañar y degustar cualquiera de nuestros platillos. Tenemos personal capacitado para hacerle la recomendación según el platillo que ustedes elijan y poder acompañarlos. Asimismo, si en algún momento alguno de nuestros huéspedes tiene alguna petición especial, personalmente puedo yo acercarme o nuestro capitán o gerente para invitarlo a cumplir sus deseos, su paladar, sus exigencias, ¿no? En este caso estamos abiertos y se puede preparar en cualquier momento algo que desea de su antojo. Creo que después de la primera vez que vengan van a querer volver, como todos nuestros clientes cada año nos visitan. Creo que Acumal, para mí personalmente, es una de las mejores playas de toda la Riviera Maya. quizá de todo, puedo atreverme a decir que una de las mejores playas de todo México. Entonces tenemos las condiciones idóneas, siempre hay un excelente clima, una excelente atención, una excelente comida. Entonces muchas razones son las que bastarían para visitarnos. Creo que Akumal guarda una magia increíble y una energía que te hace volver cada año.